Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Ahora bien, los seres humanos, ¿qué somos? ¿Quién somos? ¿Qué somos y quién somos? Si nosotros hacemos una observación somera, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos la epidermis, el tejido más externo que recubre todo nuestro cuerpo. Pero si nosotros cogemos un microscopio y seguimos ampliando esto que nosotros vemos, la piel, ¿qué vemos debajo de ahí? Pues lo que vemos son células. Seguimos ampliando. ¿Qué es lo que vemos? Pues lo que vemos son moléculas. Las moléculas tienen ya una fluidez mayor, no son tan compactas como la piel, pero siguen teniendo cierto aspecto material. Seguimos ampliando. ¿Y qué es lo que vemos nosotros detrás de esas moléculas? Pues vemos los átomos. Y los átomos es la frontera entre la materia y lo virtual. Porque en el átomo, el 99,999% es vacío. Y una milésima es materia. Por tanto, si nosotros estamos formados por átomos, nosotros somos más vacíos que materia. Hay una experiencia en Constanza que muestra esto. Pero no me voy a entretener aquí porque igual después nos vamos por otro derrotero y quería decirles cuatro o cinco cosas más que me parecen básicas para entender el momento actual que estamos viviendo desde mi perspectiva, ¿eh? Bien, vamos a continuar. Pero seguimos ampliando esos átomos. ¿Qué vemos nosotros? Pues vemos una serie de partículas exóticas que existen y no existen, que no tienen un espacio y un tiempo, como los quarks, como los muones. Bueno, pues resulta que esas partículas que no tienen un espacio definido, que no tienen un lugar, que no tienen un tiempo, eso es básico para que el resto de la materia se pueda constituir. Es como el fantasma al revés. Un fantasma, para nosotros ver ese fantasma, tenemos que, primero, estamos vivos, desencarnamos, y después, de la otra dimensión, venimos aquí y se ve nuestro fantasma. Pues aquí es el fantasma, primero, y es el que produce después la materia. ¿Qué quiere? Si nosotros a eso que llamamos fantasma le damos un nombre que para nosotros es completamente conocido, espíritu, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros somos seres espirituales. Y que ese espíritu es el que da forma, después partiendo de una sola célula, a los seres pluricelulares tan diferentes unas células de otras, como es una célula nerviosa de una célula pancreática. Una célula nerviosa, claro que tiene su cuerpo, que tiene su núcleo, pero que tiene después su axón, y las células pancreáticas, que son hexagonales, que parece que no tienen nada en común con las otras. Pues todas se forman de una sola célula, y lo normal en una célula es que se parta, se divida en dos y dé otras dos células que son exactamente igual que ella. Pues en este caso se van dividiendo y van dando una pluralidad de órganos y luego después el cuerpo tal como nosotros lo tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro espíritu, dependiendo del nivel evolutivo que tiene, va organizando la materia para que nuestro cuerpo se corresponda con el trabajo que tenemos que desarrollar. Luego, ¿nuestro cuerpo en esencia qué es? Nuestro cuerpo es la historia evolutiva desde que nosotros éramos una célula hasta que somos lo que en este momento actual manifestamos. Tiene que ser perfecta ese traje para que esa parte espiritual
se pueda exteriorizar, mostrar, como en este caso se está mostrando en todos nosotros con la plenitud de conciencia que estamos teniendo.